Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a hablar de un artista, un pintor belga muy interesante llamado Pierre Alchemsky. Bien, nace en 1927 y actualmente tiene 94 años. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura y de Artes Decorativas de la CAMP. Analizó en profundidad la tipografía y la ilustración, entre otras disciplinas. En 1947 se va a vincular al Grupo Cobra, un movimiento bastante interesante. Bueno, que postulaba pues una serie de premisas fundamentales, como era la espontaneidad, alegaban por el dibujo infantil y tenían, digamos, una especie de instinto vital, ¿no? De intentar de alguna manera pues transgredir estéticamente a través de la compulsividad creativa. Iban en contra de las normas preestablecidas de la atracción geométrica, movimiento que estaba en ese momento en boga, y a partir de ahí, bueno, pues grandes autores como Anker Jong, Christian d'Autremont, el autor que he citado, Pierre Alechanskaya, y sobre todo Anker Jong y Karen Appel, por ejemplo, pues son autores fundamentales para entender este grandísimo grupo llamado Cobra. Bien, se va a desvincular Pierre de este grupo y va a viajar a París, va a experimentar con el grabado. Bueno, va a acudir al taller, al famoso taller Atelier 17, dirigido por William Heiter, donde va a conocer a grandes autores como a Giacometti y a Pitton Brahmer, y va a contactar también con el calígrafo Chiru Morita de Kioto. Vamos a analizar la obra de este grandísimo artista, uno de los pintores que están en mi lista, y vamos a continuación a ver la obra de este grandísimo autor. Un paraíso rectangular que nos adentra en la esencia del cosmos. Figuras de una cultura astrológica incardinadas en un equilibrio espectral y laberíntico. Colores siniestros enriquecen los contornos omnímodos de la naturaleza, dando como resultado una forma dantescamente bella. Efímeras gotas grabadas en negro se deslizan hacia un clima vaporoso, misterioso y quimérico. Hordas de otra dimensión configuran la conciencia ancestral en un mapa con forma de mandala. Un surrealismo oriental y ardiente, donde eclosiona un colorido inocente, salvaje, con tendencia epicúrea. En la obra de Pierre podemos encontrar influencias de grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX, en este caso de Dufay, por ejemplo, de Michaux. Entabló amistad con el crítico de arte Jacques Putman, se interesó muchísimo por la caligrafía oriental y conoció al pintor chino Wallace Ting. Su primera exposición individual fue en París, en la galería Dina Dauzet, y a partir de ese momento va a tener una repercusión su obra bastante considerable a nivel internacional. Viaja a Nueva York, donde Até Bretón eligió la obra Central Park para ser expuesta en su, digamos, en su exposición internacional de surrealista, una exposición que va a tener también una fama importante. Comentar también que fue profesor. Y lógicamente, bueno, pues un artista con una cultura pictórica bestial. Fue profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes de París. Fue galardonado también con numerosos premios. El más importante fue el Premio de las Artes y Letras de la ciudad que he mencionado. Y sobre todo viajó a China. Esto es bastante relevante porque gracias a ese viaje realizó una de sus series más importantes denominada Flora Botánica. A partir de ese momento, bueno, su obra. Y actualmente, porque hemos dicho que es un artista que aún sigue vivo y aún sigue pintando, sus trabajos los podemos encontrar en Francia, en Suiza, en México, en instituciones y colecciones privadas muy, muy famosas. Un artista outsider, no nos podemos olvidar de eso. Aunque sea famoso, es un autor con con un lenguaje totalmente personal y, sobre todo, que trasciende, que va, digamos, o está por encima de este contexto histórico-social
que estamos viviendo actualmente, de este arte oficial, ¿no? Va por encima de todo eso. Un artista totalmente genuino, como he comentado, y que está en mi lista. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram. Hasta el próximo vídeo, un saludo.